El Partido Socialista obtiene el mayor número de votos de su historia y consigue, tras 24 años, la mayoría absoluta. Multimedia ha realizado un importante esfuerzo para cubrir las elecciones municipales en radio, televisión y gabinete de prensa. El ayuntamiento dispuso un importante operativo en las elecciones municipales 2015 celebradas este domingo. Los campos de fútbol de Estación, Guadiaro y Puente tendrán césped artificial. Fallado el vigésimo concurso de educación vial Paso de Cebras. Bienvenidos a El Tiempo Informativo en Canal San Roque Televisión. Es jornada de lunes 25 de mayo y tenemos que empezar comentándoles que el Partido Socialista Obrero Español ha ganado las elecciones municipales celebradas ayer domingo en San Roque al obtener 5.194 votos, un 42,94% de los votos emitidos, el mayor número de votos de su historia. Por tanto, tienen 11 concejales consiguiendo la mayoría absoluta, por lo que Juan Carlos Ruiz Bois podrá gobernar sin otras formaciones políticas, algo que no sucedía desde hace 24 años. El Partido Socialista Obrero Español ha ganado las elecciones municipales celebradas ayer domingo en San Roque al obtener 5.194 votos, un 42,94% de los votos emitidos, el mayor número de votos de su historia y 11 concejales. No llegaron al mínimo para tener un concejal Izquierda Unida con 455 votos, Ciudadanos con 416 y UPyD con 374 votos. El candidato de Izquierda Unida hacía una Valoración al final del escrutinio global? Pues la, la, la valoración de Izquierda Unida es que no hemos conseguido nuestro objetivo, que era haber tenido representación. Los ciudadanos han optado por otros proyectos políticos y haremos y ocuparemos el espacio que nos han dado los ciudadanos. Seguiremos haciendo la posición fuera de lo que es el ayuntamiento otros cuatro años, sencillamente. Uh -huh. Unos resultados que no esperábamos, para nosotros son malos sin paliativos ninguno, uh -huh. y a esperar otros cuatro años, que esperemos que las nuevas generaciones que vengan detrás puedan no estar y, y por lo menos voy a tener representación. Han obtenido representación en el Pleno el Partido Independiente del Valle del Guadiaro, quien ha reducido el número de votantes en 702 y ha pasado de 1.347 en 2011 a 645 en estos comicios. Obtiene un concejal, Jesús Mayoral. El candidato explicaba cuál va a ser su postura en estos cuatro próximos años. Un poco, poquísimo. Creo que la rentabilidad la ha cogido el socio del Gobierno, aprovechando una gestión incontestable de este ayuntamiento. Y vuelvo a repetir de pasar de unas deudas de 80 millones de euros, de unos déficits de 23 millones a dejar al ayuntamiento una gestión de seis años envidiable en el campo de Gibraltar. La lástima es la ciudadanía al final es la que tiene los votos y vuelvo a decir que nosotros y el PIB va a seguir obviamente como un partido con la, su nueva junta directiva y demás y, y se va a luchar. Yo eh, ...yo seguiré apoyando este partido... ...yo he estado siendo un concejal de Ayuntamiento... ...he sido siempre responsable de una posición ...y... ...voy a luchar porque este Ayuntamiento sea transparente... ...y las cosas como siempre las he llevado en la oposición... ...y... ...lo que deseo... ...es a la nueva gente que hay en el PIB... ...bueno pues que crezca otra vez... ...y... ...los votos son así, la gente es así... ...y vuelvo a decir que se ha aprovechado el PSOE... ...sobre todo del área económica que hemos estado llevando y eso está reconocido por todos, pero en fin, aquí lo económico ha podido más, la propaganda, el enchufismo de ayuntamiento, el, bueno, eso es difícil ya por lo que se ve en San Roque, en un pueblo como este, el desmantelarlo. Es una lástima, pero es la realidad y es la que yo pienso. Y nada, eh, seguir adelante con gente joven que quiere seguir aquí también y van a tener mi apoyo. Obviamente, yo ya no era con uno, pero yo para mí es un fracaso de partido, como tal. Yo lo tenía incluso con dos concejales, lo tenía dicho. Y se tendrá que extender el PIB y ellos trabajarlo, y yo estaré con ellos. Yo no soy un chaquetero, yo no soy uno que se va a otro partido, yo no ando en esa marrullería, pero eso eso es lo que hay. En el caso del Partido Andalucista ha conseguido 811 votos en estas elecciones, con lo que obtienen un concejal, Juan Serván. El candidato del PA también valoraba los resultados finales de las elecciones. Quiero agradecer a todos los, a todos los votantes que han confiado en el Partido Andalucista. Eh, ponernos más o menos con estos resultados. La verdad que ha sido la, ha sido muy tensa la, toda lo que la campaña que se ha hecho. Eh, yo creo que se ha trabajado bastante bien para poder sacar este resultado. Es penoso que nos hayamos quedado ahí con esa falta de 70 votos que nos ha faltado para poder seguir con dos concejales con representación en el Ayuntamiento de San Roque después de que, como lo hemos encontrado, el partido, que el partido no lo encontramos muy mal. La verdad que nos encontramos un partido hundido, un partido con unos cimientos que ya no, no existían prácticamente, pero con el grupo humano que tenemos aquí, que estamos hoy aquí esta noche con, con nosotros, lo hemos intentado y lo hemos sacado el partido andalucista adelante y creo que vamos a seguir peleando para las próximas elecciones, porque esto es un, un proyecto que acaba de comenzar y en las próximas elecciones seguro que con todos ellos y yo a la cabeza que estaré, eh, sacaremos un buen resultado. San Roque, si se puede, ha entrado con fuerza en la corporación y ha conseguido dos ediles, convirtiéndose en la tercera fuerza más votada de la corporación con 941 votos. Su candidato, José Reyes Fernández, se manifestaba con ilusión y ganas de trabajar en pro de la ciudadanía. Bueno, pues la valoración coincide con lo que dije ya antes. Siendo una fuerza política muy reciente, ya que en abril empezamos a recaudar, a recoger los avales y que llevamos muy poco tiempo. Con un presupuesto que ha consistido en las aportaciones personales de cada uno de los uh, integrantes de, de, la, de la candidatura, eh, que hemos competido en, una, en una, hemos competido en condiciones de desigualdades muy grandes con los grandes partidos eh, establecidos, Bueno, nos hemos consolidado como tercera eh, fuerza política. ...y hemos, abrir, hemos logrado abrir brecha en el Ayuntamiento... ...y entrar con dos concejales... ...lo cual para nosotros es muy satisfactorio". En segundo lugar ha quedado el Partido Popular... ...que ha obtenido 3.059 votos y seis concejales... ...Marina García, Carlos Mezcua, Francisco Javier Barberán... ...María Ángeles, Córdoba, Ramón Aranda... ...y Daniel Luis Rodríguez... ...la candidata Marina García hablaba a los medios... ...cuando casi se tenía todo el cómputo de votos... Pues evidentemente no eran los resultados que nosotros esperábamos de ninguna de las maneras. Pero bueno, la gente ha hablado, la gente ha acudido a las urnas y esto es lo que hay. Nosotros asumimos con deportividad y con generosidad los votos que hemos tenido. Le damos las gracias a todas las personas que han confiado en el Partido Popular, que han confiado en mí como candidata y en el equipo de personas que llevo. Y a falta de ese pequeño porcentaje de escrutinio, bueno, pues seguimos siendo optimistas y seguimos pensando que todavía pues, tenemos posibilidades de poder subir algunos. ...algunos números más ¿no?... ...de cualquier manera... ...dale las gracias de nuevo... ...a todas las personas que han participado... ...dale las gracias a todas las personas... ...que han confiado en nosotros... ...y por supuesto a todo el equipo de personas... ...que han conformado no solamente la lista... ...del Partido Popular y de esta candidatura... ...sino a interventores, apoderados... ...y tanta gente que ha trabajado desinteresadamente... ...en el día de hoy... ...que no se desanimen... ...que esto es el principio de un camino largo... ...nadie dijo que fuera fácil... ...nosotros somos gente deportiva... ...gente que hemos trabajado... ...con las manos limpias y con la cabeza alta, que no ha habido pillería, no ha habido ningún tipo de estrategia, solo buena voluntad y ganas de cambiar la realidad de San Roque. Todavía esperando ese 10%, a ver qué es lo que ocurre. Y la mayoría absoluta la obtuvo el PSOE consiguiendo 5.194 votos y 11 concejales. Juan Carlos Ruiz Boix, Mónica Córdoba, Juan Manuel Ordóñez, Dolores Marchena, Óscar Ledesma, María de las Mercedes Serrano, José Antonio Rojas, María Teresa Benítez, Antonio David Navas, Belén Jiménez y José David Ramos. El candidato Juan Carlos Ruiz Boix mostraba su agradecimiento a los votantes, también a quienes han realizado la campaña electoral. Muchas gracias a todos los sanroqueños, a todos los sanroqueños por la enorme confianza, por la enorme confianza que han depositado en todos nosotros, que han depositado en el Partido Socialista, porque el PSOE es el partido que ha ganado las elecciones en San Roque. ¡El PSOE! Y lo hemos hecho, lo hemos hecho por el mayor número. Por el mayor número de votos, por el mayor número de votos nunca conseguido por una candidatura en las locales en San Roque, por más de 5.000 votos, por más de 5.000 votos. Y además, esos 5.000 votos, esos más de 5.000 votos. Decirme el número, 5.100, no recuerdo, hasta salto la alegría. Esos 5.000, más de 5.000 votos. Nos han dado, después de 24 años en San Roque, después de 24 años, nos han dado la mayoría absoluta, la mayoría de gobierno, para ejecutar y para realizar el programa entero, el programa de gobierno, que son los compromisos que hemos alcanzado con todos los ciudadanos de San Roque. Muchas gracias, muchas gracias a todos los sanroqueños. Muchas gracias. Dirigía estas palabras al pueblo de San Roque. Quiero ahora dedicarle unas palabras a mis compañeras, a mis compañeros de partido, a los militantes, a los simpatizantes del partido, que hemos hecho una campaña electoral ejemplar, una campaña limpia. electoral limpia, limpia, una campaña electoral espectacular de participación, con más de 100 personas moviéndose, que es lo que me ha llevado a la alcaldía y quiero agradecérselo agradecérselo a todos los compañeros a todos los simpatizantes de las tres agrupaciones de San Roque y decir que desde hoy desde ya comenzamos a trabajar para que la recuperación de San Roque sea real y que llegue a todos los rincones de San Roque que llegue a todos los pueblos de San Roque y que llegue sobre todo a los más de 4.000 desempleados que tiene San Roque, que es a los primeros a los que quiero dedicarle unas palabras: unas palabras de apoyo, de apoyo, de contar con un gobierno y con un alcalde que se va a preocupar, que se va a preocupar de atenderlo, de aliviar esas situaciones tan difíciles que pasan muchas familias. Y ahora. Después de 24 años, sin una mayoría tan fuerte de gobierno, sin una mayoría absoluta, después de haber superado la barrera de los 5.000 votos, hemos sacado más votos que en las andaluzas de hace tres meses. Hemos sacado más votos. Nos toca, nos toca responderle al pueblo de San Roque, como solo los socialistas saben. Así que ahora nos toca trabajar, trabajar y trabajar. Muchas gracias, muchas gracias comparando con las elecciones de mayo de 2011, el PSOE sube de 3269 a 5194 votos y de 7 a 11 concejales. El Partido Popular baja de 3264 a 3059 votos y mantiene los 6 concejales. El Partido Independiente del Valle del Guadiar baja de 1347 a los 645 y de 2 a un concejal, y el Partido Andalucista baja de 1263 a 811 votos y de dos a un concejal Izquierda Unida baja de 573 a 455 votos y ningún concejal los votos en blanco bajan de 440 a 201 nos han presentado a estas elecciones Unidad por San Roque que obtuvo 1953 votos Alice con 161 votos y Mupr con 154 votos irrumpen en votos San Roque si se puede con 941 y dos concejales Ciudadanos con 410 16 votos y ningún concejal, y UPID con 374 votos y ningún concejal. Desde la empresa municipal Multimedia se ha llevado a cabo un importante esfuerzo para cubrir las elecciones municipales 2015, tanto por los medios tradicionales, televisión, radio y gabinete de prensa, como por las dos páginas de internet. En la jornada de ayer domingo, a las 3, Canal San Roque Radiotelevisión emitió un programa especial de las elecciones municipales. En él se informó sobre el primer avance de voto en el municipio, correspondiente a las 2, y también se reprodujeron el momento del voto de los ocho candidatos a la alcaldía. Más tarde, a las 8 y media, comenzó un programa especial sobre el recuento de votos que finalizó a la 1 de la madrugada, una vez que se conocieron los resultados de la noche electoral. Se recogieron las valoraciones de las distintas fuerzas políticas y se comentó todo lo sucedido por el coordinador de multimedia Dionisio Castilla y el coordinador de la radio Salvador Serrano, así como por los redactores de a pie que estuvieron en todas las sedes de los partidos políticos que se presentaron a los comicios. Prácticamente todo el personal de multimedia trabajó en la jornada electoral. El seguimiento de la programación especial ha sido numeroso, ya que continuamente se iban facilitando los datos y porcentajes según se iban publicando conforme las mesas electorales iban cerrando y dando sus datos. Los datos se exponían claramente a través de gráficas, por lo tanto los ciudadanos pudieron estar informados en todo momento de cómo iba el escrutinio de votos. Así, la empresa municipal realizó un amplísimo despliegue técnico y humano para estar en todas las sedes, en diferentes puntos del municipio sanroqueño, recabar datos, exponerlos en televisión, radio y a través de la página web, mostrarlos y comentarlos en pantalla con claros gráficos y recabar las valoraciones y palabras de los candidatos que se presentaron a los comicios. El Ayuntamiento dispuso un importante operativo en las elecciones municipales 2015 que se celebraron ayer domingo. Unos 40 empleados municipales contribuyeron al buen desarrollo de los comicios, encargándose de aspectos como coordinación, seguridad y cobertura informativa. El objetivo fue garantizar el derecho al voto a las 21107 personas censadas de los cuales 20630 fueron españoles y 477 extranjeros residentes en el municipio. La Secretaría General del Ayuntamiento coordinó esta labor desde hace semanas y dispuso todo para que hubiese un trabajador municipal en cada uno de los colegios electorales como representante de la administración. Además, en la Casa Consistorial funcionó durante toda la jornada electoral un centro permanente de información al ciudadano a fin de solventar dudas sobre empadronamiento o e incidencias entre otras. La novedad en esta ocasión es que funcionó en la planta alta de la Casa Consistorial, una pantalla para que los interesados pudiesen visualizar los datos a la vez que los recibía el Ayuntamiento. Efectivos de la Policía Local vigilaron la buena marcha de las elecciones en dos colegios. El resto correspondía a la Guardia Civil. La Subdelegación de el Gobierno Central puso a disposición del Ayuntamiento un servicio de ambulancias para las personas que, por enfermedad o discapacidad, tuviesen dificultades para trasladarse a sus correspondientes mesas electorales. El total de mesas electorales en el municipio se elevó a 28, divididas en cinco distritos electorales. San Roque 1 con tres mesas, San Roque 2 con nueve mesas, Bahía con cuatro, Estación Taraguilla y Miraflores con cinco mesas y el Valle del Guadiaro con siete. El censo electoral se elevó a 21.107 personas, de las cuales 20.630 fueron españoles y 477 extranjeros residentes en el municipio. La participación ha sido del 58,15%, pues han votado 12.274 electores de las 21.108 personas censadas. El Sindicato Profesional de Justicia de Cádiz, integrado en la Unión Sindical Obrera, reclama la creación de un juzgado más en la línea y un refuerzo en los de San Roque, con la opción de crear también otra sede judicial nueva en esta ciudad para descargar a los funcionarios de justicia. Son dos de las conclusiones principales a las que llega el sindicato tras analizar los datos de actividad del año 2014, publicados hace unos días por el Consejo General del Poder Judicial y previamente por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía. El Partido Judicial de San Roque, que también abarca Jimena y Castellar, cuenta con dos juzgados de primera instancia e instrucción, que asumieron 5.806 asuntos, resolvieron 6.646 y emitieron 769 sentencias. Así reclaman a la Administración el establecimiento de un refuerzo en San Roque y un seguimiento de los datos para valorar, si aumenta la litigiosidad, la creación de un nuevo juzgado. El departamento de madera del IES Virgen de la Esperanza de la Línea se ha convertido en una escuela de talentos. De hecho, acumula 11 años consecutivos en los que algunos de sus alumnos han recibido premios en concursos a nivel nacional. El último fue Gustavo Hernández, que consiguió tres premios en el decimoprimer concurso nacional de proyectos de instalación y desarrollo de productos de diseño inmobiliario de madera y mueble, que tuvo lugar en Pamplona. Gustavo, estudiante de segundo curso del ciclo formativo de grado superior de diseño y amueblamiento, presentó dos proyectos, una pérgola llamada Mare Nostrum y una escalera de caracol. Con la pérgola ganó el segundo premio de la categoría Proyectos de Instalación y el mejor diseño en el programa CAPWORK y con la escalera de caracol obtuvo el tercer premio. El puerto Bahía de Algeciras es un laboratorio donde poner a prueba la capacidad técnica y humana para medir y prever qué condiciones meteorológicas y oceanográficas habrá y actuar en consecuencia. Su ubicación donde se registra una de las mayores intensidades de tráfico marítimo del planeta y en la confluencia de las principales rutas marítimas internacionales, con más de 100.000 buques al año, de los que una cuarta parte hacen escala en aguas administrativas por la Autoridad Portuaria Bahía de Algeciras, hacen de Sudársena el lugar ideal y por otro lado necesario donde poner a prueba sistemas de monitorización y predicción. Ahora son el resto de puertos los que están aprovechando la extensión de las herramientas desarrolladas en Algeciras. El proyecto se llama Sistema de Apoyo Meteorológico y Oceanográfico de la Autoridad Portuaria Samoa y en él participa Puertos del Estado y 18 autoridades portuarias. El número de aves planeadoras que cruzan el estrecho de Gibraltar casi se ha duplicado en las últimas cuatro décadas. Es una de las conclusiones del trabajo colectivo ornitológico Cigüeña Negra, Migración de las Aves Planeadoras por el Estrecho de Gibraltar en el año 2013, realizado por Enrique Cañadilla de la Facultad de Ciencias Ambientales y Bioquímica de la Universidad de Castilla-La Mancha. Los resultados, que son una comparativa con el análisis que realizó el profesor Francisco Bernis en el año 1972, indican que hay cambios poblacionales muy marcados para algunas de las especies de aves planeadoras que cruzan el estrecho de Gibraltar hacia sus cuarteles invernales. Les hacemos ahora un apunte. La escritora sanroqueña Ángeles Chozas presenta este próximo jueves en Gibraltar su último libro, titulado House of the Moon. Se da la circunstancia de que la obra se ha publicado en primer lugar en inglés a cargo de la editorial estadounidense America Star Books, mientras que la edición en español aún no se ha llevado a cabo. La presentación, que ha sido organizada por la Asociación Sociocultural Linense Mar del Sur, tendrá lugar el jueves, como comentábamos en el John Macintosh Hall a las 19.30 horas. El libro cuenta la historia de una irlandesa que viaja por varios países, aunque finalmente se afinca en la Sierra de Málaga. Dicho eso, seguimos con la información. Los campos de fútbol de las barriadas de estación Guadiaro y Puente Mayorga tendrán césped artificial en unas semanas, tras haber sido propuesta el pasado viernes 22 la adjudicación a tres empresas que optaban a realizar las obras. En concreto, en los tres campos de fútbol señalados se va a sustituir el césped natural del que disponen por césped artificial, lo que supondrá una inversión de unos 200.000 euros en cada uno de ellos. Así los alrededor de 600.000 euros que el ayuntamiento va a invertir va a permitir que la próxima temporada los equipos que juegan en estos tres campos puedan comenzarla en césped artificial. El alcalde Juan Carlos Ruiz Boix ha señalado su satisfacción por poder completar este proyecto, ya que la instalación de césped artificial era demandada por los equipos ante el constante uso de los campos y el deterioro que sufren los mismos, ya que en ellos juegan cada vez más categorías de las escuelas deportivas municipales de fútbol. Por ello, desde la Delegación de Deportes que preside Juan Manuel Ordóñez y la de contratación presidida por Dolores Marchenas ha impulsado la contratación de empresas para realizar la obra que se va a Realizar en la temporada estival y así no perjudica el normal desarrollo de los equipos. La propuesta de adjudicación de las distintas obras han sido para la empresa Modó en el campo de la estación, para Quijada el en Enguadiaro y para Rojas Carrillo en el campo de Puente Mayorga, y los importes de la inversión rondan en cada uno de los campos los 200.000 euros. La temporada que viene, los campos de estación Taraguilla y Puente Mayorga se sumarán al listado de campos con césped artificial que ya disfrutan el de Taraguilla, el de Olivillo y el de fútbol 7 de Manolo Mesa. Desde la Delegación de Deportes se indica que la experiencia de estos últimos años en estos campos es satisfactoria y se ha reducido enormemente el mantenimiento de los mismos, además de contar con una uniformidad del campo y unas excelentes condiciones para la práctica de este deporte por todas las categorías. El espacio joven de la Alameda Alfonso se acogerá este próximo viernes 29 de mayo a las 12 del mediodía la entrega de premios del vigésimo concurso de dibujo de Educación Vial Paso de Cebras que cada año organizan las Delegaciones Municipales de Juventud y Seguridad Ciudadana con la colaboración de la de Educación y el patrocinio de la empresa Cepsa y cuyo fallo ha sido dado a conocer. Unos 1.900 alumnos de los 10 colegios públicos del término municipal han participado en este certamen que se propone concienciar a los niños y niñas de la necesidad de respetar las normas de tráfico para evitar accidentes. Los niños galardonados recibirán material de dibujo y casco y los representantes de los centros educativos recibirán también placas de agradecimiento. En la categoría de educación infantil, los premiados han sido primera y segunda. Nayala Jiménez Villanueva y Valeria Jiménez Trujillano, del CEIP Gloria Fuertes. Tercero, Iván Anaya Lorenzo, del CEIP San Bernardo. Cuarta, María de los Santos Solís. Y quinta, Álvaro Sánchez Rodríguez, del CEIP Maestro Apolinar. En primer ciclo de educación primaria, los galardonados fueron Miriam Gil López, del CEIP Taraguilla, Abril Rodríguez Rodríguez, del CEIP Sagrado Corazón. Y Zara Gutiérrez Cristófani del CEIP Maestro Gabriel Arenas. En segundo ciclo de educación primaria se premió a Celia Ramírez del CEIP Gloria Fuertes, Nerea Quesada Jiménez del CEIP Cartella y África Ibáñez Núñez del CEIP maestro Gabriel Arenas. En tercer ciclo de educación primaria, los galardones fueron para Daniel Arminio González, del CEIP maestro Gabriel Arenas, Adrián Serrano Ruiz, del CEIP Santa María La Coronada, y Paloma Mateos Bermejo, del CEIP maestro Gabriel Arenas. El jurado calificador también otorgó dos accesos a Nicolás López de quinto de primaria del CEIP Barbésula y a Silvia Jiménez del sexto de primaria del CEIP Santa Rita. El alcalde ha agradecido la participación de los colegios del municipio y el patrocinio de CEPSA y señaló que se trata de una actividad útil que ayuda a que los pequeños vayan por las calles con precaución y también para que transmitan estos conocimientos a sus padres y madres. Por ello se hará entrega de una placa a los colegios Gabriel Arenas, Maestro Apolinar, Santa María Coronada, Cartella, Santa Rita, Sagrado Corazón, San Bernardo, Taraguilla, Gloria Fuertes y Barbésula. Y hacemos ahora mismo una pausa en nuestro tiempo informativo. Volvemos tras ella con más noticias. El Centro de Educación de Adultos CEPER Albalate ha abierto hasta el próximo 10 de junio el plazo de solicitud para la obtención del graduado de educación secundaria, la prueba de ciclos de grado medio e inglés básico. La teniente de alcalde delegada de educación, Mercedes Sánchez, ha animado a informarse de esta oferta educativa a todas las personas que deseen retomar los estudios, en especial de secundaria. Esta oferta educativa 2015-2016 se dirige a personas mayores de 18 años o que van a cumplir esa edad durante 2015. En el Ceper Albalate se ofrece en primer lugar el plan de formación básica para los niveles 1 y 2 que permiten acceder al graduado de educación secundaria obligatoria, el equivalente a aprobar cuarto de eso. Al nivel 1 acceden aquellas personas que no tienen el graduado escolar antiguo o no han aprobado segundo de eso. En cuanto al nivel 2 es para los que cuentan con graduado escolar antiguo o no estado matriculados en tercero o cuarto de la ESO. Asimismo, se prepara en este centro para la obtención de varios títulos, como formación básica de nivel 1 y 2, informática básica, inglés básico e inglés semipresencial en colaboración con la Escuela de Idiomas. Y finalmente en el CEPER Albalate se ofrecen el nivel 2 de competencias básicas para aquellas personas que tengan experiencia laboral pero sin titulación académica, educación secundaria o título de formación profesional. Mediante un curso de matemáticas y lenguas se puede solicitar la acreditación específica de su profesión que viene señalada en el BOJA, como por ejemplo atención sociosanitaria de persona a domicilio, dependientes, transporte sanitario, montaje y mantenimiento de instalaciones frigoríficas, instalación y mantenimiento de ascensores, montaje de andamios y otras muchas. La decimoquinta Feria del Arte de la Universidad Popular comienza esta tarde en el Teatro Juan Luis Galiardo con varias actuaciones de los talleres de artes escénicas. Sin embargo, la inauguración oficial será mañana martes a las 19 horas en la sede de la UP en la Plaza de Armas. Para poder ver las actuaciones en el teatro, se están poniendo a la venta entradas al precio de un euro. Si bien la recaudación se destinará a distintos colectivos sociales. Lunes y martes al programa de garantía de protección civil, el miércoles y jueves a Caritas San Roque y el viernes a apoyo mutuo. Las entradas correspondientes a cada día pueden recogerse en la sede de la Universidad Popular en Plaza de Armas, de 10 a 1. A ...o bien en la taquilla del teatro... ...desde una hora y media antes de comenzar las actuaciones. La decimaquinta Feria del Arte de la Universidad Popular... ...se desarrollará hasta el viernes 29... ...en el edificio del antiguo ayuntamiento... ...en la Plaza de Armas... ...y en el Teatro Juan Luis Galiardo. De nuevo, los más de 2.000 alumnos... ...de este departamento municipal... ...tienen la oportunidad de demostrar... ...todo lo aprendido durante el curso... ...en los talleres de artesanía... ...y artes escénicas que se han desarrollado en todos los núcleos de población sanroqueños. El alcalde Juan Carlos Ruiz Bois y la teniente de alcalde delegada de la Universidad Popular Mercedes Sánchez han animado a los ciudadanos a visitar tanto la muestra en la antigua Casa Consistorial como las actuaciones en el Teatro Juan Luis Galiardo. De nuevo, este año, el edificio de la antigua casa consistorial albergará las exposiciones de artesanía y otros objetos elaborados por alumnos y monitores en distintas disciplinas, mientras que en el teatro actuarán los integrantes de los diversos talleres. El horario de apertura de la exposición de objetos será de 10 a 1 y de 6 a 9, mientras que las actuaciones comenzarán a las 7 y 8 de la tarde. Mañana martes, desde las 8, habrá en el Teatro Bailes Flamencos de la monitora María Coronada Serrano, Bailes Latinos y de Salón del monitor Pedro Quiñones y Bailes Flamencos de la monitora Rocío Antúnez. Pasamos al momento de los deportes en este tiempo informativo. El Instituto José Cadal ha organizado para el próximo miércoles 27 una carrera solidaria de orientación en la que participarán alumnos y alumnas. Desde primero de secundaria hasta bachiller. El próximo miércoles 27, desde las 9 y media hasta la 1, se realizará una carrera solidaria de orientación en el IES José Cadalso organizada por el Departamento de Deportes. En ella participarán alumnos y alumnas desde primero de secundaria hasta bachillerato. Hasta ahora hay 450 inscritos, pero se espera llegar a los 500, con lo que se conseguirá algo inaudito: que un centro de enseñanza coordine a esa cantidad de niños y niñas por las calles del casco histórico de San Roque. La inscripción a la actividad cuesta 2 euros y todo lo recogido irá destinado al programa Kilómetro de Solidaridad de Save the Children, que en esta ocasión centra su ayuda en Mali. Se trata de una prueba cronometrada con salida y llegada al el instituto. Los participantes irán en grupo de cuatro miembros e irán saliendo progresivamente desde las nueve y media de la mañana, comenzándose con los grupos de primero, de secundaria hasta bachiller. La prueba tendrá una duración de una media hora y en ella los participantes irán teniendo que encontrar diversas marcas que se han repartido por todo el casco histórico de San Roque en lugares emblemáticos y señalados. La actividad tiene dos finalidades. Por una parte, Inculcar la importancia del hábito saludable y el deporte en la vida diaria de los alumnos y, por otra parte, que aprendan más sobre la historia de San Roque, ya que buscando las marcas y pasando las pruebas conocerán lugares y curiosidades del casco del municipio. El Club Rítmica San Roque sigue sumando. El pasado fin de semana participó en el Torneo Gibraltar, un concurso maratoniano en el que las gimnastas locales consiguieron cinco podios en las seis pruebas a las que se presentaron. Unos excelentes resultados que vienen a corroborar el gran trabajo que se realiza en el municipio en este deporte. El torneo duró casi 12 horas, disputándose por la mañana los niveles de grupo y conjuntos e individuales por la tarde. El Club Rítmica San Roque participó con un grupo y cinco individuales, consiguiendo los siguientes resultados: primer puesto en grupo mini, Carmen Martín, primera clasificada en KDTA, Paula Mina, primera clasificada en Prebenjamín B. Marta García, tercera clasificada en Senior B, Marian Muñoz, tercera clasificada en Alevín B y Anabel Pérez, que concursó en pelota, quedando quinta pero dejando un gran sabor de boca. El torneo contó con la participación de gimnastas internacionales como Stephanie Sherlock, 40 en el ranking mundial. Y para saber cuál será el tiempo meteorológico para la jornada de este martes, les ofrecemos ahora toda la información. El tiempo este martes tendrá los cielos completamente despejados en toda la jornada. Las temperaturas se mantienen llegando a una máxima de 22 grados y una mínima de 16 grados. El viento será de levante flojo. Volvemos a ofrecerles ahora los titulares. Eh, ya saben que en ellos se recaban algunas de las noticias destacadas en esta jornada de lunes. El Partido Socialista obtiene el mayor número de votos de su historia y consigue, tras 24 años, la mayoría absoluta. Multimedia ha realizado un importante esfuerzo para cubrir las elecciones municipales en radio, televisión y gabinete de prensa. El ayuntamiento dispuso un importante operativo en las elecciones municipales 2015 celebradas este domingo. Los campos de fútbol de Estación, Guadiaro y Puente tendrán césped artificial. Fallado el vigésimo concurso de educación vial Paso de Cebras. Finalizamos el deporte con un apunte. El sanroqueño Carlos Torres Mateos se proclamó el pasado sábado en Conil de la Frontera campeón de la Copa de Cádiz de Foso Olímpico de primera y segunda categoría. Además, Logró el segundo puesto en clasificación general al acertar 44 platos, tan solo uno menos que el vencedor, Gabriel González. Carlos Torres tiene en su haber el bronce en la Copa de España de Foso Olímpico al quedar el equipo andaluz que integraba tercero en la competición que se disputó hace dos años en Extremadura. Y con este apunte deportivo nosotros nos despedimos en este tiempo informativo emplazándoles al próximo.